mundo, aparece un nuevo día en la ciudad de Granilla y chicos, ¿qué ha sido eso? Un momento, creo que es Shade de la Paw Patrol. ¿Qué está pasando? Está gritando, algo está ocurriendo en la calle. ¿Qué? ¿Pero qué le pasa a Shade? Le está persiguiendo el tren Thomas. ¿Pero en qué momento ha aparecido Thomas? ¡Corre, Shade, corre! ¡Que te atrapa Thomas el tren! ¡Ay, Dios mío, chicos! ¡Esto es una tragedia! ¡Tengo que ir a ayudar a Shade rápidamente antes de que el tren le atropelle! ¡Pobrecito Shade, chicos! ¡Vamos para abajo! ¡Ahora vuelvo, chicas! ¡Que voy a salvar a Shade de la Paw Patrol! ¡Ay, Dios mío! ¡No sé por qué ha aparecido Thomas! ¡Shade! ¿Dónde estás? ¡Shade! ¡Ay, Dios mío! ¡Creo que no ha sobrevivido! ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Shade! ¡Madre mía! ¿Pero qué es lo que ha pasado? ¿Por qué le estaba persiguiendo Thomas el tren? ¡Qué cosa más rara! ¡La primera vez que todo el mundo tiene que reventar la patatina! ¡Sí! ¿Y qué va? ¡Suscribirse! ¡Sí! ¡Y comentar la palabra Thomas! ¿Por qué? ¿Por qué tienen que dar like? Porque si no, ¿qué va a pasar, Shade? Si no, les perseguirá durante toda su vida. ¡Oh, no, 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 no! Pues chicos, chicas, han escuchado a Shade de la Paw Patrol. Todo el mundo tiene que reventar el botón de like ahora mismo. No olvides suscribirse al canal para no perder ningún vídeo, comentar la palabra Thomas. O si no, Thomas os va a perseguir por el resto de vuestra vida. ¡No! Dios mío, chicos, pero ¿y qué es lo que ha pasado? ¿Por qué Thomas está persiguiendo a la Paw Patrol? Quiere acabar con nosotros, tío. No sé. ¿Cómo? ¿Qué, sí, tío? ¿Qué ha pasado, tío? A mí también me estaba persiguiendo, tío. Vaya locura. ¿Cómo? Increíble, pero, tío. O sea, ¿estaba persiguiendo a la vez o es que hay más de un Thomas? Hay o sea, más de uno, tío. ¿Me estás diciendo que va a venir aquí a la ciudad de Platanovilla un apocalipsis de Thomas? O sea, un montón de trenes. Tío, entonces esta ciudad va a parecer una estación de trenes. No me lo puedo creer. ¿Y qué podemos hacer, Shade? Lo primero que vamos a hacer es defender tu casa, tío. Eres el alcalde. Es una muy buena idea, pero ¿y cómo vamos a defender mi casa de un apocalipsis de trenes? O sea... muy sencillo, tío, con esto. Uy, muchísimas gracias, chicos, por darme las herramientas y ayudarme a proteger mi casa. Vamos allá, chicos, a proteger mi casa del apocalipsis de Thomas. Madre mía, la verdad que Thomas me parece un tren bastante siniestro, porque tiene cara así como de feliz, pero no os pasa que da como mal rollo, como que... Es como los payasos, que es algo que pretende ser happy, pero luego es como turbio, ¿sabes? Como que me da... no sé... ¿Y pero cómo bueno, es que...? Los payasos, porque si no me caías mal, tío, y tú me caes bien. Ah, gracias, Shade. Pero oye, ¿y cómo es que os habéis encontrado con Thomas o con el apocalipsis de Thomas? Que estabais por ahí caminando y de repente... Además, espérate, no tiene sentido porque... ¿Y Thomas no debería de ir por las vías del tren porque es un tren? ¿Qué pasa? ¿Que ha descarrilado? Tío, esto es algo muy raro, tío, lo que le está pasando. Es algo muy... La verdad que sí, porque es un tren que iba por el medio de la carretera. Eso es muy extraño, tío, ¿no? Es una lesta por aquí. ¿Ya, ya habéis puesto también los cristales arriba? ¡Oh, madre mía! ¡Qué buen trabajo, Paw Patrol! ¡Madre mía! Os habéis adelantado a mí y todo, ¿eh? ¡Uy! Y ahora vamos a poner unas barricadas para proteger aún más los cristales de mi casa. ¡Bien pensado! Vale. Y de contraseña vamos a poner... Mira, vamos a poner... 999, que son los kilómetros por hora los cuales puede pillar Thomas a toda velocidad. Perfecto, ¿qué te parece? Tío, eso es muchísimo. A más 999 kilómetros por hora. Madre mía, eso es más rápido que Verstappen y Hamilton y Rayo McQueen, ¿eh? Eso es otro no nivel. Tío, eso. Solo conozco a Fernando Alonso, tío. Oh, a Fernando Alonso también, claro. Y a Checo Pérez. Checo Pérez. Me encanta Checo Pérez, chico. 33. Vale, a ver, ya he puesto las puertas. Recordad, la contraseña es 999. ¿Entendido, Paw Patrol? Perfecto, tío. Vale, mira, ¿qué? Por cierto, tenemos madre... aquí una idea. Pero primero vamos a poner la lava, tío. Vale, vale, perfecto. Pero madre mía, qué rapidez estamos trabajando hoy, ¿no? O sea, es que, pues madre mía. Sí, tío, porque Thomas es muy rápido, tío. Eso es verdad, es verdad. Si Thomas es muy rápido, nosotros tenemos que ser aún más rápido, Paw Patrol, así que hay que continuar protegiendo mi casa. Oye, que a todo esto, yo no sé ni cuántas veces me habéis ayudado ya a proteger mi casa, pero tío, lo hemos protegido de todo ya, ¿eh? Aquí hay un problema, tío. Esto hay que ponerlo de doble, tío. Que no. Ah, es verdad, claro que sí, porque Thomas es un tren. Y claro, por aquí no cabe un tren. Exactamente, bien pensado, Shade. Vamos a ampliar la zanja y la vamos a hacer de dos bloques de ancho. Perfecto, chicos. Muy bien pensado, gracias por vuestra ayuda, Paw Patrol. Bien pensado, vale, Chase, cómo se nota que eres el inteligente del grupo. Vale, voy a poner yo por aquí esto, vale. Y os voy a ayudar también por aquí. Vale, voy ampliando por aquí. Y ahora habría que poner la lava para terminar esta zona
que es un poco, pues, alta en temperatura. Vamos a poner esto por aquí, sí, lo tiramos. Sí, sí, vale, pero aquí ahora viene lo más importante, tía. ¿Ahora viene lo más importante? Sí, tía, mientras tú me terminas, viene lo más importante, tía. Es que se nos ha ocurrido esto de aquí. A ver. ¡Oye, es muy buena esta! ¡Claro, chicos! Si llenamos todo de vías de tren de raíles, pues claro, Tomás debería de engancharse a los raíles y empezar a dar vueltas alrededor de la casa. Está muy bien pensado, ¿eh? Oye, 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 esta idea es clave para poder proteger mi casa de Tomás el tren. Vale, ahí os veo. Vale, me voy a quedar ya sin... Ahí está, esa era la última. ¡Oh, mirad esto! ¡Ay! Poned una vagoneta que me quiero montar. Quiero dar una vuelta alrededor de mi casa. Esto puede ser muy chulo, ¿eh? Sí, eso sí, hay que tener cuidado al bajarse. No vaya a ser que me caiga la lava, ¿ves? Ah, mira, ahí lo tienes. ¡Vamos, chicos! ¡Yuhu! Eso sí, vamos. ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Me he quemado al hacer la curva! Vale, hay que tener cuidado, ¿eh? ¡Empujadme, empujadme, chicos! Que esto no va más rápido. ¡Ay, ay! ¡Que me quemo! A ver, ¿lo puedo empujar? Espera, esto sí pongo. ¡Ahí ya que va! ¡Cuidado, Zuma! ¡Mándala! A ver, cuidado. Oh, a ver, a ver. Ahora sí puedo ir más rápido. A ver, no, que voy. Alguien que me empuje. Que... Ah, bueno, da igual. Tranquilo. No me empuje. Que voy. ¡Yeah! ¡Vamos! Ahora sí, chicos. A toda velocidad. Alrededor de mi casa. ¡Yuh! Oye, ahí con resto ni todo. Oye, pues así está mejor, que así nos agarramos un bloque. ¡Madre! Mira de esto, qué chulo, chicos. Doy vueltas alrededor de mi casa. Bueno, vale, ya, suficiente. Tenemos que seguir, que si no, nos olvidamos de esto, chicos. ¡Vamos! Vale, ¿qué va a ser lo siguiente que vamos a utilizar? A ver, vamos a quitar ya, si quieren, las antorchas, que si no, no vamos a poder dar vueltas. Ah, mira, ahí, poniendo resto. Exactamente. Ah, bien pensado, Chase. Eso es mejor, tío. Ahí está. Y queda una para allá, Chase. Sí, vale. No te preocupes, tú solo pones esto de aquí. ¿Qué va a ser lo siguiente? Madre mía, pero son unos pinchos de diamante, Chase. Pero esto cuánto... ¡Dios, madre mía! Como lo pise te quita casi media vida de un golpe. Esto es increíble. Con esto podremos detener a Tomás el tren, ¿eh? Cuidado, tío, no lo pises. Sí, hay que tener mucho cuidado, chicos, porque como lo pises sin querer, te haces mucha pupa. Vale, y si yo lo empujo por aquí, empezará a dar vueltas solo, ¿no? Digo yo. Lo vamos a tener ahí como una atracción. ¡Ay, no! Pero tengo que darle... Espérate, voy a darle más carrerilla. Por aquí, vamos. A ver. Ahí va. ¡Ahora sí! Vale, cuidado, que vuelve. Tío. Que da la vuelta. Cuidado con la vagoneta, Zuma. Ahí va. Vale, ponemos esto por aquí. ¡Míralo! ¡Qué chulo! Bien hecho, tío. Me gusta. Madre mía, cómo está quedando mi casa, chicos. Vale, ¿qué va a ser lo siguiente que vamos a utilizar para protegerla? Está de aquí, tía. ¿Qué te parece? Madre mía, unos pinchos de hierro. Doble barrera de pinchos, claro, para que se le pinchen las ruedas a Tomás. Bien pensado también, Pau Patrol. Oye, es que tenéis soluciones para todo, ¿eh? Es que me sorprendéis cada día, ¿eh? O sea, sí, es que sois capaces de lo mejor. Tío, son las cámaras de seguridad. Ay, las cámaras de seguridad, pues nada, que las ponga alguien por ahí, no pasa nada. Vale, que así seguimos protegiendo la casa. Perfecto, me quedo sin pincho. Una cosa, no te preocupes, vamos a darte unos cuantos más. Ahí tienes, para poner más. Gracias, escúchame, gracias, se Zuma. Me ha ocurrido una cosa, tío, para que tu casa llame más la atención a Tomás. ¿Qué te parece si cambiamos un poquito la decoración, tío? Vale, sí, adelante, me parece bien, Zuma. Haced lo que creáis pertinente para poder acabar con el apocalipsis. Vamos a cambiar todo esto por aquí. Ahí estaría, ¿vale? Rodeamos toda la casa de pinchos. Y mira cómo está quedando, ¿eh? Y ahora esto que sobra... ¡Hola! ¡Por ahí! ¡Perfecto! Vale, ¿y qué más nos quedaría para proteger la casa, Pau Patrol? ¿Algo más? Tío, ¡nos queda la mejor parte! ¿La mejor parte? ¿Qué? ¡Oh! ¡Los láseres! ¡Perfecto! Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vale, dame a mí esta mitad, vale, perfecto. La otra mitad se las das a Zuma y así nos repartimos. Genial. ¡Lo habéis hecho a mi casa! ¡Lo habéis cambiado el color! Sí, ahora es el color de Tomás. Para llamar la atención de Tomás. Como le gusta mucho el azul, así aparece. Muy bien pensado, sí, me gusta. Eso vale, pues. Vamos allá, tío, chicos. Vamos a colocar por aquí, a ver, aquí irían los muros para poner los láseres. Vale, Zuma, yo voy por aquí, tú vete por el otro lado, ¿vale? Vale, ahí está, vamos, vale, Chase, tú ya puedes.
¡Ay, no! Lo he puesto mal. Bueno, da igual, rompo el bloque. Chase, tú ya puedes descansar si quieres. Que has hecho un muy buen trabajo, la verdad. Espérate, a ver, aquí. Vale, pues pon el bloque que me faltó. Tienes que ponerlo ahí arriba, Chase. Vale, voy a pillar por aquí los láseres y los voy a pillar. Venga, me voy a casa, tío. Uno, dos y tres. Vale, perfecto. Voy para allá. A ver. Ah, vale, por aquí ya. Ahí, ahí y ahí. Me gusta, tía, descansar. Vale, y ahora pillo por aquí otros paneles. Ahí estaría. Y lo pillo por aquí. Uno, dos y tres. Vale, y suma ya. ¿Ya has linkeado aquí lo que faltaba? No, todavía no. Sí, los del principio. Los del principio los tengo ya linkeados. Ahora mismo solo me falta este lado que lo voy a terminar ya, tío. Los de atrás. Vale, perfecto, perfecto. Perfecto. Pues métete porque ya voy a terminarlo yo, tío. Perfecto, pues entramos dentro de la casa, chicos, porque ya tenemos todo listo. Contraseña 999. Hemos tenido aquí mi casa totalmente en obras para terminarla a tiempo y así sobrevivir al apocalipsis de Thomas que viene en cualquier momento. Mirad qué bien ha quedado, chicos. Está todo lleno de láseres. Ahí Suma termina con los últimos detalles y así quedaría totalmente terminada y preparada. Así que ahora lo que nos queda es esperar a que venga el apocalipsis. Así que vamos para adentro y vamos a, pues bueno, acompañar a nuestros amigos de la Paw Patrol que han hecho un muy buen trabajo. Bueno, venga, chicos, ponedme ahí una película o algo, que quiero entretenerme un rato. A ver, yo también voy a ser como vosotros. Pero primero, no te olvides de dejar tu comentario, suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y dejar tu like para más vídeos. ¡Qué bueno este último episodio de la Paw Patrol, chicos! Me ha gustado mucho. Un momento, ¿estás escuchando eso? ¡Creo que han llegado los trenes, chicos! ¡Ha llegado el apocalipsis de Thomas! ¡Vamos para afuera! ¡Ay, Dios mío! ¡No me lo puedo creer! ¡En el momento exacto en el que hemos terminado de ver la serie, chicos! A ver cómo vienen todos los Thomas, eso. Ponemos la contraseña y... ¡Oh! ¡Mirad eso! ¡Madre mía! ¡Pero son muchísimos trenes! ¡Mirad! ¡Están cayendo en las trampas! ¿Qué pasa? ¡No está yendo todo sobre raíles, chicos! ¡Qué buen chiste! ¡Mirad! ¡Venid aquí a mi casa! ¡A ver si conseguís entrar! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Estamos acabando con todos los trenes! ¡Mira! ¡Ay, cómo se suben a los raíles! ¡Venga! ¡Daros vueltas sobre los pinchos! ¡Hasta luego, chicos! ¡Madre mía! ¡Los estamos aniquilando todos! ¡Adiós, apocalipsis de Thomas! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Que ya no queda ni uno! ¡Mira! ¡Queda uno ahí! ¡Que se ha quedado debajo del árbol! Ese tiene miedo. Y hay otro ya. Este tiene miedo, tío. Vale, un momento. Yo bajo. A ver si así me ven. ¡Toma! A ver, con cuidado. Como diría un argentino, ¿por qué no tomas un poco? ¡Toma! Mira, soy como tú. ¡Toma, mira! ¡Mira, lo estoy trayendo! ¡Hola! ¡Oh, Dios! ¡Hasta luego! ¡Madre mía! Hemos acabado con él. A ver, voy a dar una vuelta de reconocimiento. A ver si veo algún otro Thomas por aquí. Creo que solo queda aquel que está en el árbol. ¡Está viniendo ya, tío! ¡Toma! ¡Vente por aquí! ¡Toma! ¡Dios! ¡Míralo! ¡Dios mío! ¡Está viniendo por mí, tío! Aquí. ¡Cuidado, Suma! ¡Toma! ¡Aquí! A ver, voy a intentar darle. ¡Toma! ¡Dios! ¡No! 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 ¡No!